Pero este es un camión. ¿Y después que lo robaste la maca? ¿Camión o auto? Auto en general, tipos de automóviles, pero este es un camión, Juan José, que no revisó los frenos antes de salir a la carretera. ¿Era un robot? ¿Y qué ocurrió? Miren lo que ocurrió. Es un tac, tac, tac. El freno no se corta. Camión. Es grande. A ver, ¿cuál es el camión? No sé si se cortaron o no. El tema es que no lo revisó porque están embarazados. Miren, por favor. Lo echó, pero miren, arrasó con todo. Pierde absolutamente el control de su No, y menos mal que la cámara andaba para otro lado, si no. Era un deséptico. ¿Qué vi? Super arrolló. Bueno, resulta que dice que los autos chicos son en realidad generalmente más inestables. A los vehículos que son más chiquititos, tienden a ser más inestables. Es por ello que si más encima tú andas con exceso de velocidad, o sea, el accidente cae de cajón, ¿o por no? Por supuesto, claro. Si cae de cajón, mira. ¿Y esto dónde ocurrió? Pero esto es frigio. No, es frigio. En Corea del Sur. Corea del Sur. Es que ustedes no ven cómo va perdiendo. ¡Mira! Hasta volcar 100% obviamente que eso fue como más que volcar se vio como que por el bueno, los conductores salieron gravemente heridos, no, pero va así. Obvio. A ver, señor director, por favor, la velocidad, póngale play. Y esos autos que son chiquititos, no, ahí ya la perdió, no, ahí ya se te perdió. Me pasó una vez bajando por la pirámide a... No iba más de 50 kilómetros por hora. Un día en la mañana, muy temprano, iba camino a otra radio que trabajaba. Y aparentemente, tiene que haber sido o una mancha de aceite o que uno pisa el freno en un momento que el auto no puede, muy despacio. Y me descresté. Me fui igual que controlado. Pero él iba muy rápido. Iba absolutamente descontrolado. No puedes controlar el auto. Por lo lógico que uno hace, que lo hemos hablado acá, pisar el freno. Claro. Ya, eso no hay que hacerlo. Uno trata de controlar el volante. Tampoco, porque el auto va absolutamente perdido. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y la recomendación que una vez me dio alguien, que uno siempre tiene que ir con las dos manos. Nunca con una mano y con suerte. Porque si va firme... no, a mí no, pero el auto quedó hecho peor. Tratar de controlarlo parece que es hasta peor. Claro, pero por lo menos tratar de afirmar bien firme, ya sabes. Además que si no tenéis la expertise de saber usar una caja de cambio para bajar las revoluciones, para saber si es que el auto en algún momento se enganchara, no pasa nada. ¿Qué? Exacto, el segundo lugar, esto es lo que se conoce como realidad aumentada. La gente del canal National Geographic, que antes que nada también era una revista. Fíjense fue que por Rancagua hace un par de meses. Absolutamente, descubriendo sí qué tipo de personas. Exacto. Mi padre ha hecho publicaciones en esa página. Muy bien. Vamos a ver el video. Esto es, ¿cómo podemos llegar a involucrarnos con criaturas jurásicas? A ver. En este hicieron el experimento. Montan esta pantalla en la cual existen una serie de elementos fantásticos, a veces de la naturaleza salvaje, y las personas que pasan a través de una cámara son insertados dentro de esta realidad virtual y la gente puede disfrutar cómo convive con leopardos o velociraptores. ¡Guaguita! ¡Ay, lindo! Te lo ganaste. No, te pasaste. ¡Qué lindo! Sí, está mirando. ¡Ay, yo creo que sí! Todo lo que tenga animales es lo más bacán. ¡Y dónde es! ¡Es la tormenta! Yo vi este video, mira lo que viene ahora. Rayo. Es maravilloso. A ustedes les va a encantar, chiquillas, miren. Yo sé lo que viene ahora. A ustedes les va a gustar. Un tiranosaurio Rex y mira el delfín. Qué mira lo que hace el delfín ahora. Se sacude en el piso. Lindo. ¿Viste? Ay, ya sé cómo que le cayó. Es demasiado real e impresionante. No, te pasaste. Y lo mejor es el personaje que va a aparecer ahora también. Todos son bacanes en todo caso, ¿eh? Y uno lo puede ver en la pantalla. No, notable. Que lo hagan acá. Mira. Que acá en el MIN. No, pues eso es la verdad. Ese está ahí. ¿O no? No se sabe. Que acá en el MIN. No el MIN. El MIN y el Museo Interactivo. Mira, ahí lo guacharon. El MIN, la máxima de la yo también voy a ir al MIN. La burbuja gigante. Oye, ¿qué te dijo el MIN? Caminar arriba del agua. Pero ¿sabes qué? ¡Lo atacó! ¿Ha pasado chancho ahí? Sí. ¡Excelente! Oiga, lo postulamos, ¿ah? ¿Eh? Absolutamente. Sí, yo tengo que ganar. Sí. ¿En serio? ¿Quién tiene el número uno? ¿Quién tiene? ¿Me tocó esta vez? ¡Oh! ¿Ah, qué? Oiga, Salfa, ¿y qué tenemos en el primer lugar? Y a pedido del público. Y con esto cerramos el ciclo de los cortometrajes de hace 10 años de BMB. ¿Qué? No, sí, no. ¿Cómo dice Felipe? BMB. Exacto. BMW.
BMW, exactamente. Lo digo esto como se dice, Javier. El corto que falta. Este es, el, a mi parecer, uno de los mejores. ¿Qué pasa cuando alguien, junto a Clive Owen, llega y le dice, tengo un pacto con el diablo? Y todo mi éxito se lo he debido a un viejo trato que hice con el cola de flecha. Y ese plazo se ha vencido y vuelve, a, y vuelve a repactarlo. ¿Con la pelá? Con la pelá, no, el diablo mismo, Don Saga. Y va con su famoso chofer, Clive Owen. Y que tiene que ganarle una carrera a Don Sata, mira, te va a hacer. ¡El CU! ¡Ahí va! ¡Fíjense que James Brown es grande! ¡Ay! ¡It's crazy Brown! ¡Mira, switchea! ¡Switchea! ¡Van a ver un viejo jefe! ¡Daniel Machete. Trejo! ¡Machete, sí, señor! Que es uno de los ayudantes. Ay, y van a ver al diablo. ¡Está Calvo en el chofer! ¡Y mira quién es el diablo! ¡Gary Oldman! ¡Buena! No te creo. ¡Mira los zapatos como dibujó! ¿Quién te explica este corto? Que todo el éxito que ha tenido hasta ahora James Brown se lo da en un pacto con el diablo. Y quiera renegociar el contrato. Tremendo elenco, ¿no? Súper elenco. Increíble. Se puso la bembe. ¡Ya salió barato! Ahora falta el auto para nosotros, ¿estamos? Sí. Pero el Asian process. ¡Two, three, four! Una equipo igual. No, él está reclamando porque él le había dicho que él no tenía que envejecer tan rápido. Y el otro le dice, es que está aislado como tarro con negro. Entonces le dice, ok, yo puedo volver a rehacer el trato, o sea que partamos de cero una vez más, pero si me ganáis las carreras del desierto. 50 años más le ofrece. 50 años más, dice, ¿y cuál es la carrera? Correr hasta el amanecer. Hasta la línea del amanecer, la línea hacia donde el sol cuando comienza a amanecer. Sí. El que llegue primero, dijo, si yo gano primero, el diablo dice, cagaste y te llevo conmigo al toque. Y si es que no, 50 años más de juventud, éxito, droga y rock and roll. Y aquí recién es cuando le dice al chofer, ya cae nuevo, pues no podéis perder, pero weón, avísame lo que lo invitáis primero. No, pues se le echaba nomás y a ganar. A la clase china. ¿Es el tridente? Exacto, con el de León. Tiene la cara de los Tigers. ¡Está haciendo un poco mirada! ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Lorea! ¿Dónde dicen? ¡Ay, me gusta! ¡Ok! Ahí. ¡Vamos a hacer la apuesta, compadre! Me gustan los rock. Clive Owen no entró en la competencia, solamente va a ser el representante de James Brown en esta carrera. ¡Hasta la línea del amanecer! Y Dani Trejo es el chofer del diablo, ya compadre. Que es un demonio encarnado. Gracias. Y vamos, mierda, para adelante, ¿quién gana? Sacando a Chihuahua desde Las Vegas. ¿Dónde más podía venir el diablo si no era ahí? ¿Y cuándo viene empezar a mostrar el auto? Espérense. Ahí tenía una cula. Ahí se ¡ay, que le gusta a las mujeres, Clive Owen! ¿Por qué? ¿Será cierto? No sé, a mí me gusta mucho. ¿Y James Brown? A mí me gusta mucho. ¿No le gusta, Javi? No. Ah, el turbo. ¡Qué buena! ¡Comienza! ¡Está amaneciendo! La línea de amanecer lo demarca todo. Y el diablo pensaba que iba a ganar y ya era medio pelón. ¡Qué pelado! ¡No será tu! ¡Pero mira! ¡Justo venía el camión! Y Clive Owen, que no le tiene miedo al impacto, logra traspasarlo, derrapear y dice... ¡Y por un pelo gana Clive Owen! ¡Mira! ¡Oh! ¡Y los otros que remata! ¡Toma! ¡Remata la peluca! ¡Ah! ¿Y quién ganó? Le ganaron la apuesta al diablo como Pedro Urdemales. El único que no ha dado vuelta en la apuesta. Exacto, mire. ¿Ve? Don Pedro Urdemales. ¿Ve? Le tengo de todo. Exacto. Y él le dice, señor Brown, salga del coche, no me meta más en esto atado. I thought we had a deal. It was crazy talk. Dice, no problem, ya me hiciste ganar. Te agradezco mucho, está tu paga, me voy. Y cuando se baja y mira por el espejo retrovisor, ¡ganó! ¡50 años más joven! ¡Medio siglo más de puro éxito! ¡Mira! ¡Le ganó mierda al diablo! ¡Oye, excelente! ¡Oye, gran conductor!
Ese es un buen final. Un buen final. Gran conductor.